La gente habla que lo que tú siembras, tú cosechas. Pero a veces yo veo en muchas ocasiones que no le dan la honra o la gloria a Dios, que fue el que dijo y estableció esta ley. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la carta de Segunda de Corintios en el capítulo número 9, dice que el que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. A mí me acaban de regalar un drone que su valor es sumamente alto. Era una inversión difícil para mí. Y el Espíritu Santo me acordó de aquel momento cuando yo ayudé a una persona que estaba homeless y le había dado un montón de ropa y cosas mías porque yo quería ayudar a aquella persona. Siempre tu siembra, tú vas a tener una cosecha de esa siembra que tú hagas. Dios te bendiga, comparte esto con alguien que le haga falta.